Hey, qué rollo, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas también, ¿por qué no? Noticia, tendencia, polémica, drama, lo más relevante alrededor de redes, espectáculo, farándula, sus youtubers e influencers favoritos acá en Autoblox. Y bueno, el día de hoy dije vamos a comenzar rápido, porque luego, pues, este, ahí la blanquita y muchas de ustedes, pues, como que no quieren estar esperando en vivo, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no lo han hecho, porque el día a día, hora, híjole, se pone todo muy bueno, muy interesante y muchas cosas que desmenuzar. Así que bueno, les voy a leer por acá. Hola mi Lorenita, mi hermosa moderadora, ¿cómo estás? Ahorita vamos a tener al Marlon y, y atáquense porque, híjole, dijo unas cosas. ¿Para qué les cuento? Si ahí les aparece un anuncio, de verdad ayúdenme, nos ayudan bastante con la publicidad. Ya saben de qué formas ustedes nos pueden ayudar aquí. Híjoles, mucho, mucho chisme. Yo por eso dije: saben que el día de hoy yo me voy a traer el cafecito, así que saludita. Gracias, José, por siempre estar por acá por estos bajos mundos. A Jan, ahí te encargo los comentarios, mi Lorenita y a todas mis moderadoras. Bueno, creo que nada más estás ahorita tú, chula. Ahí te encargo, moderadora, please. Saludos, eh, dice por acá Ariel, amor de mi vida, José Mariano, ahora. Dice saluditos, a Nel, amo, al amor de mi vida, que es José Mariano, lo amo y te mando saludos acá, dice Juan Antonio. Hola Leticia, Chabela, Gardea, Julio, a todos los que van llegando. Esto se va a poner bien, chido. Yo creo que ahorita nadie sabe de lo que está hablando y va a hablar aquí en este programa tu tío, el colmena, colmena, Colmenares. Es que iba a decirle el Colmenares, ya de tanto que le dicen el PUG. Híjole, agárrense, agárrense porque atacado está con las chiquis. No sé si dejar... No sé qué yo voy a decir primero aquí, la verdad hay harto chisme. ¿Cómo ven ustedes? Vayan retacando su like. Nada más les leo así rapidito, ya les paso el primero y nos vamos. También ustedes no me quieran apurar. Váyanse ustedes por las papas, por las salchichas, por el pepino, por la botana, por las palomitas, lo que ustedes quieran. Aquí me comentan con qué me van a acompañar. Yo con un café. A ver si no me hace daño así, sin pan. Pero bueno, como no hay pan. Dice, hola Sam, miré el TikTok de Marlon y creo creo ahorita, espérate, Mercy, relaja la raja, hijo mío. Lunita, gracias por estar aquí, apoyen con su cover, dice por acá Lorinita, apoyen con su like, por favor. Saludos, Sam, desde Guadalajara, bien lejos, ¿verdad? Sí, aquí en Guanatos. Dice. Te vuelvo a invitar a Tijuana a ver las cariñosas al Premier. Ay, ¿Cuándo yo he ido? eso, tu Frankie Monstruo? Piche loco. Yo con café y donas, qué rico, Blanquita Estela, aprovecho, yo puro café. Sam, se corta la transmisión. Es la red, se corta. O no me digas eso, no. Si sí puse mi internet de 15 pesos, de 15 barucos. Es que ahorita no tengo internet en mi casa. Puse el paquete de 15 pesos, y ni modo. Si sí se corta mucho, Lorena, a ver, confírmame. Yo no puedo comer nada de eso por el momento. Te veo así nada más. Ay, Eli, perdón. Nada más antes de irnos con el chisme, díganme si se ven ve 4K. A ver, Lorenita, ¿se ven ve 4K o pixeleado? Hola, Gabriela, saludos. ¿Todo bien? ¿4K o pixeleado, Lore. Llegando y dejando el like y mi café con pan. Ay, yo sin café con pan. Qué feo, qué prieto. Yo ya tengo mi ir todos con pan. Oh, llora. Todo bien, muchas gracias. Cuando se ve así bien, mi Lorenita, me ayudas a confirmar nada más diciendo: sí, Sam, 4K, 4K, 4K. A ver, entonces vamos a ver qué les vamos a desmenuzar primero el día de hoy. Like número 31, dice: saludos desde Worksang, Indiana. Se ve muy bien. Se van a ir para atrás, ¿eh? Y les aviso que a lo mejor el Colmenares me va a reportar esta transmisión en vivo, la verdad. Pero pues para eso están ustedes, para apoyarme ahí con los likes. Vamos medio a dejarlo en intermedio lo que dijo el Marlon, porque resulta que, adivinen quién ya perdió el, el billuyo. Ya, ya perdió el billuyo, Kimberly Irene, la más hermostra... Kimberly Irene, la más hermosa, ya perdió el dinero. Porque hay una bebida energética que se llama Flash Lead, es la competencia de Gatorade, y le acaba de retirar el patrocinio, le cancelaron el contrato. Y esto porque Oscar lo exhibió en público y ella, pues no se quería quedar con el coraje, la chiquita bebé Kimberly, la más hermosa, y dijo: No fui la única, la que también se, se quedó sin el patrocinio fue Paola de Coca-Cola esto debido a que su contenido de ellas dos ahorita ya no es family friendly por lo que le sucedió a Paola y pues evidentemente sabemos que lo de crimini es porque pues ahorita mucha pelea mucha pelea con Oscar en sus en vivos más que nada a ver vamos a ver cuál es ese video creo que es este a ver vamos a escuchar Mi papá y mamá se nublaron de la la a 17. Para estos tiempos de calor, amigos, recuerden tomar. Flash Ay no, ya ni la hagas <laughs> Me sacaron de la, me sacaron de la de esta. De la campaña. De la campaña. Que por el problema que que por el problema que tuvimos en Mérida. sacaron de la campaña a Kimberly de Flash Lite Ustedes creen eso? también a Paola de la Coca-Cola ¿Eh? en serio que tuvo eso nos dijo Joel que porque como es familia y sí estoy de acuerdo o bueno eso nos dijo Joel que, que como era una campaña familiar pues obviamente es violencia y que por eso ¿Dónde viene? Pero yo digo, qué necesidad es poner a la patitas que se quedó sin mi anuncio de la Coca de la Coca con pan. ¿Qué necesidad? Yo digo que eso está mal. Rosa Ruiz, ay mi Rosalba Ruiz, gracias, dice, estoy a punto de dormir, pero primero te veo y luego ya dormiré. Un besote, qué bonito que te arrulles. Gracias, Lunita, por chutarte los anuncios. Lo de Paulita está mal. Mm, ni que hubiese querido que la golpeara. Pues sí, pero Coca-Cola, olvídate. Coca-Cola es súper este, free, ¿cómo se dice? Family friendly. Ya va a decir pet friendly. Dice: Le está lloviendo a Kimberly y sobrecaído, Blanquita. Malamente. Si su contenido fuera más bonito, de hecho, hoy déjenme decirles, bueno, este ya sin es pausa. Para los que nos siguen a, a Daniomi en TikTok, ya llegamos a los 500 mil por allá. Tuve una junta con TikTok el día de hoy y olvídate. Cambió mucho, ya no puedes decir groserías, te van a quitar la cuenta, y también se va a hacer así YouTube próximamente. Entonces, ¿cómo le irán a hacer las pérdidas con tanta grosería? Ve a saber. Dice Mercy Ocean. Pues a Paola andar acolizada y siempre se pone violenta en las borracheras. Like, gracias, José. Gracias por. Hasta. ¿Qué dice? Que Marlon se regrese a Venezuela, olvídate, ya ahorita se echó al cuello a Wendy Guevara. Bueno, yo creo que ya les voy a mostrar lo que... Es que tengo tanto chisme, yo les quiero decir todo y no les digo nada. Nos comunicamos con la extraterrestre Bocados y obviamente este, no quiso que le hiciéramos aquí el paro porque pues ella sabe que la íbamos a funar. Le dije yo, miren, es que, ay, Salma ya también sabe quién... ¿Quién le está pasando los chismes a la Bocados? Yo sé que son dos personas. Y yo por mala onda, yo no voy a decir, son dos personas o tres. La que están col coludida con la extraterrestre de bocado. Entonces yo le mandé, yo sí le mandé, me comuniqué con la chiquis bocados así súper profesional. Le dije, es que yo me tomo el atrevimiento de saludarte para invitarte a mi canal a debatir y hacer unas preguntas con todo este tema de las pérdidas. Y pues ya le dije quién era y no quiso. ¿Por qué? Porque obviamente sabe que acá le vamos a echar montón. Y bueno, ya an antes de decirles lo de Marlon, les voy a echar esto que la salma ya se enteró: quién le está pasando los chismes a la extraterrestres bocados. Todavía que le queríamos acá los que que no La el chismosito. Como se le pueda decir a la porque le debemos de poner falda, para que ahora sí vaya y traiga. Y la verdad, tenemos que tener ya mucho cuidado en quién se acerca. A nosotras, mi gente, la verdad, en buena onda. ¿Qué es el chisme? Es el chisme, Déjenles, Les platico. Y miren, yo con, con ese asqueroso, asquerosa, no sé qué es. Bueno, esa ni es persona. En realidad, ni es persona. Yo no quiero cruzar, ni, ni, ni tengo el gusto de conocer a la, esa... Extraterrestre, sabe que será la verdad de buena onda, mi gente. <laughs> ya le fueron y Pero, le dijeron. Si nos dimos cuenta de alguien que está este, filtrando información de, 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 de acá de nosotras. Miren, les voy a decir algo: una cosa es hacer videos, una cosa es tirarnos entre nosotras, una cosa es hablar de nosotras. Y ay, sí, que las amas se puso borracha, que las amas en cuero, que las amas esto. Eso sí, somos amigas. O sea, so porque, ¿cómo les digo? Es algo, pues es contenido en realidad. Al final de cuentas es contenido y a mí no me molesta que mis amigas hablen de mí porque al final de cuentas es contenido. Obviamente, si yo les digo y les platico algo y les digo, oiga, no vayan a decir porque esto si no quiero que digan y respeten mucho, que ahora fue mucha, mucha, mucha mano que me echaron ahora con mi relación y todo eso. Yo, la verdad, yo no quería que hablaran de eso porque no, o sea, una cosa es la vida, ay, sí, vamos a gotear y que sabe que, que todo el escándalo y que todo el. Y la verdad, mi gente. Hay gente muy mediche que le importa mucho la vida de los demás, porque como no tienen una vida propia, volteo a ver a las demás personas, a hablar de las demás personas, a colgarme, este, a, a ver los defectos de los demás para que los míos miren. Se desaparezcan, pero les aplaudo a todas mis comadres que hacemos contenido: la Paola, la Kimberly, la Wendy. Pues obviamente Wendy hace mucho más contenido que todas. Este. La Evelyn, la Grecia, mmm, Karina, la Rosa. De verdad, todas mi gente, todas, todas, porque en algún momento u otro hemos cambiado la, 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 la percepción de. La perce bueno, voy a. Bo, 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 bo. Así habla, eso es, eso es todo, amigos, así habla la salma. Este, el caso aquí es que la extraterrestre Bocados, que no quiso llegar a debatir aquí a este espacio, como si ella tuviera la placa de YouTube y yo no, pues dijo que tiene contacto con alguien que le pase información y que Grecia Monzón. Le debe yuyo. Que Grecia Monzón le debe yuyo. Y le contestó Evelyn. Ya lo último que les pongo para ponerlo del Marlon. Porque quiera. Eh, ellas se metieron conmigo primero. Se metieron contigo. La cricas me dijo hasta de lo que no. Me dijo, eh, me humillaba, me dijo gorda, pantona, me dijo todo menos bonita. Eh. Pero en ese momento sí me afectó. Me afectó y juré que esa me las iba a pagar. La cricosa, la Cricosa. Entonces también me dijo, ay, pósame el dinero, pósame el dinero de los dólares. Que pósame. Ay, ponte a trabajar, puto a joto. Ver, Que Me quiso humillar, me quiso ultrajar, me Ajá. quiso ver menos, como sintiéndose la divina garza ella. Que en realidad no eres nadie, perra. <laughs> y la otra fue que Grecia me robó tres mil pesos, tres mil o dos mil pesos, no me acuerdo. ¿Pesos caso, mexicanos? Mexicanos, sí. ¿Cómo me robó la perra? A ver, cuéntame cómo estuvo sí, eso. Me robó. Grecia Monzón, Monzón, Mon 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 Pero robó. resulta que ¿Cómo? me robó. ¿Cómo estuvo eso que te robó? ¿Cómo Entonces, te diste cuenta? cuenta con... como... Eh, quedamos en hacer una colaboración cuando regresamos de, de Colombia y me dijo ay adelántamela porque va a ser mi cumpleaños y guaraguara y la cuchara y que no sé qué entonces yo ilusamente pues dije ay, pues igual eh, eh, pues vamos a a, a colaborar ¿verdad? ¿no? O sea entonces eh, le di el dinero y ese día jamás te llegó la colaboración jamás llegó o sea que te quedó mal o sea, o sea me estafó. robó me estafó me robó a ojos vistos sabías que tú puedes denunciar eso por fraude lo puedes denunciar como por fraude ya, gato ya. Qué mal de este personaje, pero bendito, bendita Laura en que Evelyn la mamita Hernández pues, defendió a sus amigas y ella sí le contestó y no se quedó callada. La verdad yo estoy esperando que la que le responda pues sea la la Monzón, porque pues si ella le está diciendo Lácara y rata, pues que ella responda. Maestro, ¿no? ¿Qué le debes? Dice, ay hermanas pues ya que pague todo lo que la toleramos en Colombia yo no sé nadie la invitó nadie la invitó a la J Colgaz, colgosa y ahí va a figurar ustedes ya saben quién la invitó verdad si ¿Sí se acuerdan quién invitó a ese J Colgosa asqueroso ay no qué horror la macroquímico es por eso de que luego ya cuando se nos acerca gente hermana ya no los hacemos tanto calor por gente como este personaje que luego nomás va, se va y habla pura pendejada. Si ¿Sí me entienden. Que hable de sus, de sus cosas, de su familia, de su mamá, de ellos. O sea, que hable. Que se mete con nosotras. Exactamente. Y ya, esto es lo último que les pongo de la Evelyn que le mandó el mensaje directo. Yo así la bauticé, la extraterrestre Bocados yo miren, no hago este tipo de contenido de debatir con un hate, con gente que tira odio, que tira veneno. Pero, pues, a petición de ustedes, yo pues sí le dije a Switch y no quiso. Pues bendiciones. Bien, me decían muchos de ustedes. De marrón ya, si estoy yo Ahora, la que pues, todo el... de todos. Ya ven que de brujeros no mojan un dedo. Ay no hermanas porque toda la gente con el simple hecho de, 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 de saber, o sea de que una persona está en la religión sí, sí. a huevo piensan que es brujería ustedes creen que yo voy a gastar brujería en ya, alguna es, pendejada pues el... yo lo hago para que, que me vaya es. bien a en mi vida ya, hermanas yo hubiera embrujado a ese pinche joto cuerudo si, de, si fuera bruja yo hubiera embrujado a la pinche diabética de allá de, de, de así al joto arrastrado al barbón cuerudo asqueroso estar a la decir, ya lo hubiera embrujado es la triste y la chismosa. No sé, hermanas, quién sea y no me interesa. Porque para empezar, ni los chismes dan bien, ni saben ni qué, pero el chiste es figurar y abren el hocico para hacer quedar mal a otra gente y por ellos resaltar. Dejen de las hermanas, como dice el dicho, si la gente tiene hambre, que coma. Grecia, dice el abogado, es que le pague sus tres mil que le debes. Dice, ay, hermanas, pues ya que pague todo lo que la toleramos en Colombia. Yo no sé, nadie la invitó. Nadie la invitó a la Jota -colg Colgosa y ahí va a figurar. Ustedes ya saben quién la invitó, ¿verdad? La Macox. ¿Sí ¿Se acuerdan quién invitó a ese J. Colgoso asqueroso? ¡Ay, no, qué horror! ¡Qué horror! Por eso, de que luego, ya cuando se nos acerca gente, hermana, ya no nos hacemos tanto calor por gente como este personaje, que luego nomás va, se va y habla pura pendejada. ¿Sí me entienden? Que hable de sus, de sus cosas, de su familia, de su mamá. Les recuerdo yo que el lunes tenemos la sección, la bonita sección con la vampira, y probablemente el lunes esté un invitado muy especial aquí en este canal, también del Telebrejero, del clan de las perdidas. Va, entonces, este, para que queden. Bueno, ya les voy a pasar lo que respondió el poco Colmenares respecto a la chiquis que salió en chisme no like diciendo que le robó a Wendy. El, nada más les recalco que el eh, Marlon ya dijo que. En, no tiene nada que ver con Wendy, de, prácticamente ya terminaron. Y la verdad, dio, para mí, dio patadas de ahogado. Pero bueno, les voy a leer. Nada más, sí les agradezco mucho sus likes. Que me ayuden a mí también con, con los. Eh, viendo el telebrejero, la publicidad. Porque no sé si muchos, bueno, no sé de cuándo me sigan, ¿verdad? Pero para los que son nuevos, nuevas, hace aproximadamente unos siete meses Marlon me reportó un video. Entonces, ¿por qué? Pues porque puse que era novio de era chichis de la Wendy Guevara. Entonces, bueno, no fue como tal Marlon, dijo que una persona que aparecía en ese video, pero evidentemente pues no es Wendy, ¿verdad? Porque me lo retiró el YouTube por una persona que salió en el video que yo puse. Dice muy bien la mamita de la chiquis bocados no habla de ella, la a mami, ah, la mamita Hernández, no es nadie si no mencionan a. Ha. Exacto, pero como le dieron vi yo, yo en chisme no like. Ya te di like, pero miren, al menos logró la extraterrestre boca, al menos logró que saliera a hablar el, el Marlon y aclarar todas nuestras dudas. A ver, vamos a, son, es una parte, pero bueno, son dos partes, pero yo prefiero pausarle donde yo sienta que a switch para que luego ya vean YouTube. Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo tu tío Colmenares. People. Nada, pues hago este video para... Para aclarar unas cosas que están pasando un poco fuertes y delicadas, que no, no debería ser, no es justo. Así que pues nada, este, hago este video con esa intención de, de, de yo defenderme, porque no es justo que siempre todo el mundo esté tirando y yo no, yo no me defiendo Es que yo no, yo no sirvo por los chismes, yo no sirvo para, para caer en chisme para caer en ese tipo de cosas, yo no sirvo para eso. O sea, para hablar o así, no, 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 casi no lo hago y está mal porque muchas cosas han dicho y yo nunca me he defendido. Pero está mal, entonces, bueno, vamos a tratar de aquí de explicar algunas cosas, a ver si, si se arregla un poquito la situación porque ya decir Pregunta, pausa. ¿Por qué a veces el Marlon se la da tanto de emoción? ¿Por qué? Y esto es súper calientito, ¿eh? así que esas 500 personas que estamos aquí, regálenme el like para que no nos reporte. Que yo soy ladrón, ¿está favor? Es mucho. Entonces como iba diciendo, este por ahí una persona que ustedes saben quién es este dice Me que le yo robé o estafé a Wendy con dinero. Eso es totalmente falso y ya Wendy lo, lo desmintió, pero las personas como que pausa. Obviamente claramente no es estafa cuando una persona pues te bueno, en este caso Wendy pues le dio el dinero. Entonces pues ahí no no sería estafa. Entonces, en eso, en eso mi tío sí tiene razón, la verdad. Buenas noches, Tonki, dice, ya déjeme mi like, gracias. Lela Garces dice, es verdad, no sirve para hablar, a mí me desespera un poquito. A Jan, todos sabemos que el Marlon iba a andar con Wendy mientras le dejara esto, dice la Gilbertona, decía. Pero bueno, continuemos. Este dice que yo robé esta fe a Wendy con dinero. Eso es totalmente falso. Y ya Wendy lo. Lo desmintió, pero las personas, como que solamente por, por joder o, o ganar vista o like, o like siguen haciendo video y cosas así sobre eso. Y está muy mal. Es que miren aquí un comentario muy bueno. Dice Lunita: Tiene toda la razón. Wendy lo desmintió porque ella le regaló el dinero, efectivamente. de dañar la vida alguien? Una cosa son los chimes y la, el albur y todas esas cosas, pero. Ese tipo de situaciones es como un poquito más delicada y eso no está bien, porque yo también tengo una vida, yo también tengo familia, yo también tengo un amigo, yo también tengo una imagen, yo también tengo cosas que hacer, entonces no está bien que te, que te estén viendo por ahí o diciendo o hablando por ahí cosas que no son. Y eso está, y más ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Dice, y qué esperan de Wendy, nunca lo va a reconocer Hello. Exactamente. Ya dijo muy claro que es un... Pues yo no sé, no tiene nada de malo pues ser un damo, un damo de compañía. Muchas gracias Leonela por tus 10 dólares. Muchísimas gracias de todo corazón. Dios te lo multiplique. Hora, hora que la rosa de Guadalupe. Muchas gracias. Agradezcanle mucho a Leonela, hermosa. Ahorita voy a poner el link si gustas subir a saludar, porque todos los que dejan el superchat tienen que subir a saludar. ¿eh? Ay. Y bueno, continuemos escuchando. Entonces esa persona que según ha sido de YouTube y todo, que se dedica solo más a hablar cosas de otros, porque no, no tiene para hacer contenido de... Aquí en esta parte mi tío y yo pensamos que hablaba de... De mí, pero no está hablando de las extraterrestres bocados. Dando por ahí cosas que no son, y, eso está, y más ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa persona que, según ha sido de YouTube y todo, que se dedica a eso nomás a hablar cosas de otros, porque no, no tiene para hacer contenido de ella, dice que yo le hice eso a ella. Y, y de ahí, la persona solamente por joder, han seguido, a, han, han hecho o siguen haciendo contenido sobre eso. Y ya hoy, la verdad, este ya creo que deberé. tengo que hacer este video porque este no me parece que yo esté recibiendo tantos mensajes y comentarios sobre ese tipo de situación y menos que me llamen ladrón. Estafador nunca lo ha he hecho. Gracias a Dios, tuve unos padres. Tengo unos, tengo unos padres que me, me, me enseñaron buenos modales y, y buenas cosas y nunca he robado en estafado a nadie. Y pienso y ojalá nunca lo haga, la verdad. Pero no está bien eso. Entonces, vuelvo y repito: ya Wendy día desmentió dos veces eso en sus historias. Pero para las personas que todavía siguen creyendo o pensando, igual pueden pensar, creer lo que quieran, pero esa cadena este de Wendy un, como base de que me estoy defendiendo, pero vaya le pregunto pues Wendy es verdad que Marlon te estafó, es verdad que Marlon te robó, le voy a responder lo mismo. Pues. Ya parece que la Wendy iba a decir, sí, me robó, me pidió este, a Switch, pues no, obviamente no. Dice por acá, Juan Manuel, este chichifo que regresa a la primaria, no se le entiende qué horror. De, eh, estaba yo recordando este de Venezuela, ¿verdad? Dice por acá, si no te gusta, vete a tu país, no te soporto, dice Camila. ahora cuánto odio. Dice, está triste el Pug, hoy no trae gorra. Sí, así yo cuando estoy triste no traigo gorra, pinche lorenita. Que no se haga tonto si fue su pareja, exactamente. Hasta la, según yo es la cadenita de la Wenchis, porque ella ya no la trae. Ya trae ahora un oso. Él se puso de acuerdo con Wendy de decir que no le crean. Es que también Wendy, por el chacal, todo. Papá es papá. Okay. Porque es increíble que a ustedes les han dicho cuatro años seguidos que no somos novios. Ustedes siguen diciendo que somos novios. Que, hemos tenido, que no hemos tenido relaciones sexuales. Y ustedes siguen diciendo que sí hemos tenido relaciones sexuales. Que, que ahora la, si ya te, ella ha dicho ya dos veces que yo no la robé ni la estafé y ustedes siguen diciendo que se si la robé la estafé. Bueno, algunas personas, porque la verdad sí he eh, recibido algún, bastante apoyo este, estos días. Wendy ya no es lo ha defendido de como otras veces. Igual, igual hay que aclararlo. Entonces no es lo que ustedes quieran tener Yo siento, déjenme les digo, yo siento que salió el Marlon porque la Wendy ya no quiere salir. Ya no quiere salir. Villanora dice: y en este caso ellos pueden demandar a las personas que están difamando. Ah, llora, pues que de madre a la chiquis Dice, sangre pesadísima, verdad que sí, DHP, gracias por estar aquí A Miguel Ángel, muchísimas gracias, ahorita se me fue tu comentario El Miguel Ángel que dice que, muchas gracias Gracias Miguel Ángel, ahí regálenme su lancha, este, para proseguir Es que le paro porque no nos vaya a volver a cancelar este video el Marlon No es novio, solo mantenido de la Wendy yo le creo a Marlon, digan lo que digan, dice Rebeca Ibarra, enamorada, como diría Shakira, ciega, sorda y tartamuda, ¿cómo era? Es lo que okay. es, pero siempre tienen que ir a la fuente, si ustedes no, 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 no saben todavía el cuento, no, no saben la historia quieren eh, asegurarse de cómo es la historia, pregúntale a Wendy y Wendy le, le va a responder lo mismo que le ha respondido tanto tiempo y ustedes siguen diciendo que no es así. Ahí yo no puedo hacer absolutamente nada, la verdad. Pero yo con esto tengo un respaldo y me estoy defendiendo de que yo jamás he robado a nadie. Jamás he estafado a nadie. Yo no soy la mejor persona del mundo, pero yo me considero una buena persona. No, no importa lo que yo haga con la, con, en mi vida, ni nada, ni voy a estar diciendo, ni voy a tratar de convencerle a ustedes que soy una persona. Pero yo soy una buena persona. Yo me considero una buena persona. No ando haciéndole mal a nadie, no ando jodiendo a nadie, no ando estafando a nadie, no ando, no ando robando a nadie. Eh, y nada. este eso es lo que quería hacer este video porque no me parece justo que, que estén diciendo ese tipo de cosas que son tan delicadas la verdad que siento que <coughs> alguno, por ahí un problema bueno eso sí es un poquito delicado pero pues sabrá si él quiere proceder con la chiquis y el programa donde lo difamó ya dije mil like pero no salió publicidad y eso villanora mmm, YouTube viejo Dice Delibus, gracias Delibus por estar aquí. Este tipo será capaz de hacer un libro y venderlo porque tiene tantas ganas de ser famoso. Hola, este, saludos, Rebeca, dice: No estoy enamorada, pero quienes sabemos cómo son Marlon y Wendy, le voy a amar. Mm, chala. Listo, gracias, Mafer por tu like. Él salió porque, como va a ser que quede muy mal, él salió porque no salió Wendy. La verdad, el Marlon salió porque Wendy ya no, ya no estuvo mamá para defenderla. A televisión que no sé si por la televisión o que ni nunca lo he visto en mi vida la verdad pero que solamente habla cosas malas de las personas y yo no entiendo eso la verdad cómo hacen cómo duermen o viven la vida tranquilo tratando de dañar la vida de otros porque yo siento que para tú hablar algo tienes que tener pruebas <coughs> pruebas contundentes no hay prueba de nada de lo que ustedes dicen ustedes mismos se preguntan y se responden solos se responden solo todas las cosas que ustedes han inventado o las personas han inventado son cosas que ustedes han inventado solas. Se, se, preguntan, se preguntan y se responden solos. Y esto está mal. Porque yo también tengo una O sea, prácticamente el Marlon salió a, a regañarnos o cómo. Gracias, Patricia Trujillo. Saludos hasta Los Ángeles, hermosa. Gracias por tu like. Dice Ota Octavio Pantoja: pregúntale al comediante. Ya, ya le preguntamos a la señora de las Lomas. Todo. Muy, ot, otra onda, ¿eh? Alex Reina, otra onda. Dice Linda Darcy, acompáñame a ver esta triste historia del PUG, exactamente. Lo voy en pausas para que este no, no me lo, bueno, o me lo pueda reportar menos, tal vez, no sé. Dice, ay, nos acá nos mandaron un truco. A ver. Ay, Ian, muchas gracias. Dice un abrazo desde Miami, Florida. Tú sí, no como la extraterrestre, bocados. Un abrazo, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Ahí agradezcanle por favor el socorrito a nuestro buen y queridísimo Ian. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Se puso muy rápido, ¿verdad? El truco. Hay muchísimas gracias por el socorrito. Y de todo corazón. Dice: Ya te di mi like, pero no salieron comerciales. Se me hace muy extraño, Karencita. Dice. Cuchi, cuchi. A este chichifo me cae mal desde un día que vi cómo maltrataba a Wendy y le gritaba, le tiraba del cabello, pero las robustas no lo quieren. Prosigamos. Gente, yo una vida. Y esto se lo digo para las personas que, que, hacen, que, que hablan mal, porque. Hay muchas personas que, que me apoyan y hablan bien y bonito y me mandan muchos mensajes bonitos y todo y eso está genial. Pero yo no, nunca hago este tipo de cosas como hablar, es hacer un video, defenderme así y creo que es, esto es mal. Yo, yo creo que debería empezar a hacerlo más porque si no la gente va a pensar lo que quiera y está mal. Entonces, nada, pues vayan y preguntan a Wendy si... si, si está bien, si alguna, bien. Todo lo que ustedes quieran saber sobre lo que ha pasado o pasó. Vaya, ella les dice algo. Tienen que, tienen, que, que dicen, vayan, tienen que escuchar lo que ella dice. No pueden... Lo que ustedes quieran pensar, o si tienen algo que decir sobre mí, que yo haya he hecho algo malo, eh, presentan las pruebas, pues. Una prueba de que yo esté feo o robe a Wendy. Vamos a dónde están las pruebas de eso. ¿Por qué lo dicen? ¿Dónde, ¿De dónde salió ese cuento? Bueno, sa sabemos de dónde salió, pero ¿por qué ella lo dice? ¿Hay alguna prueba o, o, o por qué ella sabe eso? ¿Por qué ella sabe eso? Si ni vive aquí. Entonces, tienen que saber que, que, que eso está mal. Eso está mal. No, 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 no llegan las cosas al límite, al no llegan las cosas a. La, a, a, las, a, a lo malo no sé si me explico es que yo me cuesta mucho estas situaciones así de hablar o chisme así no no sé no sé hacerlo mucho pero este espero que que nada no sé si este video ayude o no ayude en, en algo para para, para desmentir algunas situaciones pero este por lo menos estoy hablando no y estoy dando la cara que es lo más importante dando mi cara que yo jamás he hecho algo como eso todavía en mi vida no lo he hecho y ojalá nunca lo haga Gracias a Dios no tengo la necesidad todavía de hacerlo. Y nada, pues vaya pregúntale a pregúntale de que si se le ha robado. A ver, ahorita pongo la segunda parte, les voy a leer. Dice Claudia Herrera, y no nomás les, ¿qué? les van a vetar los comerciales y no los de los empresarios a Kimberly. Exactamente, gracias por el socorrito. Y Ana, aquí te agradecemos todos, Ian, de verdad, de muchas gracias. Dice Aldo, así le va a pasar a Kimberly y a Oscar. Marce, pobre Marlon, pero está pagando el precio porque Wendy lo quería hacer famoso a toda costa. Uy, y no pudo, ¿verdad? Hasta resulta que después de todo lo que se, se hace la víctima, pues yo nada más escucho a Marlon decir, no es cierto, no me mantuvo, no me dio dinero, no la estafé, y vayan y pregúntele. Pero como en 20 minutos. Y las vacaciones de Colombia y en Cancún las pagaste. El... No, pues verdad, las pagó. Wendy's. Es que Sam, hasta el tono de voz de víctima puso en el video. Pues obviamente, obviamente, Mercy. Seguramente le marcó a Wendy para que saliera a defenderlo, pero ella no lo peló. Ya Wendy ya no. Ya traía el reemplazo. Déjame te digo, Lunita. Dice Mónica Castro, que el loco, Marlon. En una oportunidad en Guadalajara estaba recién la cirugía y qué. Se me fue el comentario de mi tía. Tienes razón Marlon, dice por acá. Ay, perdón, chula, se me fue ahorita el comentario de, de la otra chava. Le voy a Marlon. ¿Quién le va a Marlon de aquí? La verdad. A ver, yo voy a poner aquí el link de invitación en el chat para si alguien quiere subirse a saludar o algo después de la segunda parte del Marlon lo haga o si alguien puede dar su punto de vista. Si le va al Marlon, adelante. Dice, oye Sam, pero nunca dijo Wendy, nunca, ajá, exactamente, pues mentiras no está diciendo, por, a ver, si ¿sí se puso el link, confirmenme, de último minuto acaban de entrar a la fuerza de la Embajada de México, qué es eso, ceos, loco! no empieces, porque de por sí acaba de temblar en Nueva York, de 4.2, un sismo, Sam, pero está regañándonos, de qué pasa, este güey lo que es un vividor, dice por acá. Se hace la víctima, dice. Dos comerciales y mi like. Muchísimas gracias, Artsy Ana. Gracias por ahí por el socorrito. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Y a todas las y los que están dejando su like. Estas 545 personas, regálenos un like. Vamos con la parte número 2 del PUC Colmenares. Del este. El, para mí es el ex de Wendy. La verdad. A ver, vamos con la siguiente parte. Ya esta es la última, creo que ya dura un minuto, dos minutos. Ahí ya dejé el link para quien guste de subirse acá, adelante. Espérate. Ay, ya le entró un virus. Allá le entró un virus a este telebrejero. Dice: da pena ajena al narcisista, dice por acá traten de dejar, o sea, está bien que den su libre expresión y opinión, pero para que a mí no me perjudiquen acá, este pues sin tanto telebrejero, sin tanto hay truco, sin tanta grosería, pues, porque les digo que ahorita las nuevas políticas de comunidad de las plataformas están muy piquis. A ver, vamos a escuchar ahora sí. mi casita, gracias. yo tengo una casa, gente, todavía la estoy pagando, es un, es, un, es un crédito del banco, la, la casa la, la saqué antes que, que Wendy saliera, saliera de la casa de los famosos, entonces la casa la tengo antes, de eso. ella estaba dentro de la casa cuando yo la saqué, todavía estoy pagando mensualmente, lo que pagar por 15 años, si es que no la pago antes, ¿no? Este, Ojalá así sea, pero... Nadie sabe, nadie sabe lo que uno ha pasado antes en la vida, nadie sabe de dónde vengo, nadie sabe todo lo que yo he pasado en mi vida para llegar aquí hasta donde estoy, para, tener, para poder tener un, 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 lugar, un hogar, un techo y meterse con ese tipo de cosas está fuerte, ¿no? Porque nadie sabe la situación de uno que ha pasado uno en la vida. Y creo que todos hemos pasado cosas en la vida. O me gustaría saber si una de las personas que comenta cosas malas es tan buena, perfecta como para comentar este, sobre la vida de otros. Yo creo que la gente a veces está, no, no, no sabe ni qué hacer con su vida. Y está más pendiente de la vida de otros pero nada pues yo aquí dando la cara de que nunca he hecho nada ese tipo de cosas que, que, que se andan diciendo por ahí y nada pues si no vayan preguntar a ella este, ya no, ya no, no estamos este, hablando mucho y nada pero siento que que nada pues fue un siglo que pasó en, pues si la veo la saludo obviamente este, no pasa nada malo, le quedan muchos, 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 momentos, muchos momentos bonitos que vivimos juntos, este, muchas historias buenas. Este, yo siento que, que, que también la gente afectó mucho la situación, porque no, yo no puedo ir más a ese tipo de situaciones, la verdad. Creo yo que no, no, no iba a lograr nada, no, no estaba logrando nada, sino porque todo el mundo piensa cosas que no son, entonces no está bien. Entonces, nada, pues. Voy a tratar de hablar un poquito más, de explicar un poquito más las cosas, porque este, no está bien que estén diciendo cosas que no son de, de mí ni nada. Y aquí estoy dando la cara por eso. Y nada, pues espero que todos te tengan un buen día, Dios los bendiga. Y no sé qué más decir, la verdad. <laughs> Siento que será todo lo que tenía que decir, pero si tiene alguna otra duda, eh, déjenlo aquí en los comentarios o vaya y pregúntele a ella si... Si es verdad mentira, y si ella dice que no es no, y si ella dice que sí, es sí. o bueno, ya, ya, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero espero que todo esto llegue hasta aquí. No, no se lleve. A... Ya quita, lo dice por acá. A ver. Mm, a ver, les voy a leer antes de que. Pero es que ustedes van a decir por qué. Ustedes van a decir por qué, qué tanto le dolió al Marlon no, no, ahorita les digo. ¿Qué dijo traductor? Dice por acá Princes. Dice, ella ya no le va a dar la cara porque se acabó. Exactamente, ya se acabó. Y ella, como lo dijo en el programa, este de ahí con esta, ay, ¿cómo se llama el programa? Este de netas divinas, que ya ya está cerrando el ciclo. ¿Sí me entienden? Entonces, pues ya ella no lo va a decir ni va a salir a defenderlo. Dice por acá mi Leonela, un beso, a ver si te animas a subirte por acá. Pero es cierto, ella puede hacer con su dinero lo que ella quiera. Lo malo es que se pone mal, ¿qué? Se pone mal cuando la desprecia, exactamente. Pues es que él también, qué mal agradecido, creo yo, no sé. Dice Octavio, ay pobrecito, manda tu historia a la Rosa de Guadalupe, le dice Octavio. Pero ¿por qué dijo.? Que ya nos están hablando. Bueno, lo que le dolió a Marlon fue esta nota en Chisme No Like. Vamos a escuchar. Y de Marlon, este chico que, bueno, obviamente es un vividor. Eh, ¿Sabes algo más de esta? De esta? <laughs> Parece que sabes bastante, me dijeron. Oh my God. Sí, 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 sé mucho, muchísimo. Haz de cuenta que yo tengo un contacto muy cercano a ellos y, y me pasa toda la información. Toda esta información este, viene de muy buenas fuentes. Me comentaron que efectivamente se fueron 10 días a Cancún y de esos 10 días, solo 5 estuvo con Wendy Guevara Marlon Colmenares. Lo que dicen y lo que comentan es de que ella se gastó eh, 100 mil, eh, eh, sí, 100 mil pesos en el hotel, más aparte le dio 100 mil pesos. Eh, en efectivo que se las puso en una charola y así eh, eh, se los dio, así es como se cuenta, eh, que se los dio y pues que, que me la dejan bien a gusto y se va con otra, cinco días, es por eso que ya no lo conoce, ya no habla con él, ya no ya no quiere saber absolutamente de este tipo vividor. O sea, la, vividor? Re, la recontra usó, le sacó dinero, ella se dio cuenta. Perdió toda la popularidad que tenía en la Casa de los Famosos, que le decía no te metas con Marlon, al público no le gustó que ella triunfe en la Casa de los Famosos y se vaya con un stripper, porque sabían que la estaba usando, se la jugó igual, porque es caprichosa y terca, como una mula, ella es terca, claro. y dijo no quiero a mi macho, yo quiero a mi macho, y el macho la engañó. Entonces es confirmado y, que y efectivamente sí la engañó. Serani, ella puede decir, efectivamente, o sea, eh, y ella puede decir que no que son amigos que no. A mí me consta que no son amigos porque fuimos a un viaje a Colombia y yo vi efectivamente cómo le transfería hasta 30 mil pesos a su cuenta de banco. Pero ¿por qué? Y las ¿Qué? fotos. No sé. Porque eso es se tonta. llama pues se enamoró se enamoró no le está caliente y quiere por eso, quiere tenerlo no bueno, es. de esa manera claro pero, fíjate pero... que fíjate que también me llegué a enterar por ahí no sé si sea cierto eh, que, que pues efectivamente pues la tienen embrujada o sea con lo del lo de la santería y todo eso incluso una de sus amigas Evelyn eh, ejerce esa Ahora que ejerce. Pues miren que la, la fuente de la información de los extraterrestres bocados no es tan. ¿Cómo te puedes decir? Pues es verídica, es un poco verídica, la verdad. En eso, si no. no, En lo que sí está echando mentiras y exageras en lo de la crimini, Lo de la Kimberly es la más hermosa. En eso sí, pero en esto, pues no creo. Y entonces, por eso el Marlon está bien enchilado ahorita. Y más porque la Wendy no sale. Entonces. Nada, pues voy a tratar de hablar un poquito más, de explicar un poquito más las cosas, porque este, no está bien que estén diciendo cosas que no son de, de mí ni nada. Y aquí estoy dando la cara por eso. Y nada, pues espero que te tenido un buen día, Dios los bendiga. Y no sé qué más decir, la verdad. <laughs> Siento que será todo lo que tenía que decir, pero si tiene alguna otra duda, eh, déjenlo aquí en los comentarios o vaya y pregúntele a ella si si es verdad mentira, y si ella dice que no es no y si ella dice que sí, es sí o bueno, ya, ya, ya veremos qué pasa ¿no? A ver, pregunta Pregunta O sea, sí, de mi casita Hablan de mi casita, ahora sí yo tengo una Pregunta, pregunta, ¿por qué no dijo de lo del grupo que hizo Casando. donde Todavía estoy pagando. donde dijo que le da asco es un, es un crédito Ah, ya déjenlo, callo. A ver, esas ya somos casi 700 personas. Regálenme un like y suscríbanse. Dice por acá mi Leonela: Mira el extraterrestre muy araña. <laughs> qué horror y qué feo de modos. La verdad, yo no entiendo cómo chisme no like le pudo dar eh, el espacio a una persona tan analfabeta. Es lo único que voy a decir. La fuente, los videos de la no, yo son dos o tres. Bueno, es que yo digo que pueden ser tres personas porque otra que comenta está muy uña y mugre de otra. Entonces, yo en lo personal creo que son tres personas. La fuente muy confiable de la extraterrestres bocados. Entonces, ahora es Wendy, ya no es la chiquis. Ya ves, Nubia, saludos. Y asco no le daba cuando recibía el dinero. Pues yo digo que debió de, 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 de en vez de desmentir. Es que le interesa a él, no le, no le interesa dejar mal a Wendy. Al Marlon le interesa su, su persona. Pero qué bueno, qué bueno este, que le respondió... A poco sí, Cristinita. Qué bueno que le respondió la, la mamita Hernández. Qué bueno. Para los que van llegando así respondió. La mamita Hernández. A ver, vamos a ver. ¿Ya ven que de brujería no bajan un dedo? Ay, no. Hermanas, porque toda la gente con el simple hecho de, 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 de saber, o sea, de que una persona está en la religión, sí. a huevo piensan que es brujería? ¿Ustedes creen que yo voy a gastar brujería en ya, alguna es, pendejada? Yo lo hago para que me vaya bien a mí mi vida, para hermanas. Yo hubiera embrujado a ese pinche joto cuerudo. Si, de, si fuera bruja, yo hubiera embrujado a la pinche diabética de allá de... de, de... Así el joto arrastrado al barbón cuerudo, asqueroso. A ese ya lo hubiera embrujado. Es la tricha y la chismosa. No sé, hermanas, quién sea y no me interesa. Porque para empezar, ni los chismes dan bien. Ni saben ni qué, pero el chiste es figurar y abren el hocico para hacer quedar mal a otra gente. Y por ellos resaltar, dejen de las hermanas. Como dice el dicho, si la gente tiene hambre, que coma. Grecia dice el abogado es que le pague sus tres mil que le debes. Dice, ay, hermanas, pues ya que pague todo lo que la toleramos en Colombia. Yo no sé, nadie la invitó. Nadie la invitó a la J Colgad, Colgosa Y ahí va a figurar Ustedes ya saben quién la invitó, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerdan quién invitó a ese J Colgoso asqueroso Ay no, qué horror Qué horror Por eso de que luego ya cuando se nos acerca gente, hermana Ya no nos hacemos tanto calón Por gente como este personaje Que luego nomás va, se va y habla pura pendejada ¿Sí me entienden? Que... Y adivinen quién más se atacó el de chisme no la que el Javier Seriani se atacó con la mamita Hernández porque le dijo sus cosas. A ver, acá dice después de que Wendy lo defendía capa y espada y peleaba con los fans por defenderlo, y ve. Y Wendy quedó, quedó la Wendy al dinero, le echaba basura, alcohol, gel, qué horrible. Y ojalá que Wendy no salga más a justificar a ese desagradable. No, la Wendy, ¿por qué crees que salió del Ibus? Él, porque ella ya no le hizo esquina. Entonces se aguantaba el asco, según él, que le daba la Wenchis por el billú, yo por el poquito. Dice Nancy, sí, sí princesa, pero a Wendy ya se le cayó la, la venda de los ojos. Bendito Dios Padre. <laughs> según muy adinerada la Evelyn, por favor, dice por acá nice ¿por qué te cae mal la mamita? Dice RC, la Wendy no va a decir nada, él sabe muy bien, por eso dice que le pregunten a Wendy. Pero qué ganas de estar mandándonos el PU Colmenar, Colmenares a que le preguntemos a la Wendy. No se ocupa. Ay, por favor, no lo hicieron de a gratis a la Congoro. Dicen que le cobraban por, su, por ser su amiga. Les digo, el, el lunes va a haber aquí dos invitadas. Las, la extraterrestre Bocados tiene envidia porque ella no puede mantener a un chacal. Y se sabe, ¿verdad que sí, Lunita? dice novias él sabe que Wendy no dirá nada porque manda a que pregunten a Wendy a ver qué imagínense tanto que vamos a estar fregándole a la Wendy a ver qué dice qué dice la Wendy pero bueno vamos así por secuencia vamos a ver qué le respondieron a la Evelyn lamentada de Mauser que le dio al chisme no like por darle espacio a los extraterrestres bocados es que también para que le daban espacio la verdad yo, pero pues es que recibió Feria animó que no, la extraterrestre. A ver, vayan dejando su like y comentando aquí, por favor. Vamos a ver qué, le, qué dijo el seriano. Este es mío, me oyo. Tenemos a alguien a que me, te ha dicho que eres una momia. Momia. Javier. Estoy indignado que me dijeron momia. Evelyn. Evelyn, a ver. le ha dicho momia a Javier. Como dice un dicho si la gente tiene hambre, que coman y que hablen porque solamente de la manera que pueden volverlas a ver. También a la momia diabética de la Seriani, también de que ay ya segundo, ¿qué asegura ese puñal? Sin ni si ni, si ni este ni, ni convive con nosotras, que van a andar sabiendo dos hermanas. Ay no pero hermanas, ¿de la otra momia parada de la Seriani? Igual que la otra pin Caídos, mi compañera de la lista amarillistas, que eso es un programa amarillista. Chismelo, like si no vale p a la madre. Y una de las que estuvo ahí. P la... ¿Qué bueno. tal? Te han dicho momia, te han dicho, ¿cómo es que te dice la P? No, pero mira, pero es... ¿Qué, ¿qué no te han no, dicho? No, pero mira, a mí lo que me da gracia, primeramente la ignorancia, porque si estudias un poco eh, de la historia egipcia, la momificación. Se hace con sal, no con azúcar, porque me dijo momia diabética. O sea que <laughs> no tengo exceso Ay, no. de azúcar, gracias a Dios toco madera, me hice los análisis, ando muy bien de la glucosa. Es más, soy fanático del de libro La revolución de la glucosa, si lo pueden comprar para que no te agarren a estas adicciones a lo, a lo dulce. Bueno, el proceso de momificación, mi amor. Es con sal, no con azúcar. Así que mo momia diabética, no me digas. Ahora, fíjense el insulto que me da a mí esta trans. Me dice puñal, ¿no? Como si puñal fuera algo malo. Y ella que es gay y que es trans, me insulta con su condición como que eso es algo malo. ¿Me entendés la homofobia y la homofobia que tienen estos personajes resentidos de decirme lo que ellos son? Y eso está mal, es como insultarme. Hay algo aquí que ellos tienen, tanto odio de haber sido gay o no aceptarse como gay, porque sí puede ser que estén disfrazados de mujer, lo que sea, pero dentro de ellos hay una homofobia y un resentimiento, para decirme a mí, puñal. O sea, de verdad. Que, querida, estás muy mal de la cabeza. A mí me da mucha lástima. Primeramente vos sos no sos la perdida, sos la colgada. Ni sos Kimberly, ni sos, sos la, la, la tercera deslucida, ¿eh? como de las hermanas de la Cenicienta, son la, la, sí, la más despreciada, la más, la más apagadita, digamos. Entonces, primeramente, este, sos una colgada. Ni me contestó Wendy, ni me contestó Kimberly. Yo no denuncié a Kimberly, la denunciaron todas las trans de Estados Unidos. Wendy Guevara es terca como una mula y ella lo sabe. Es terca, y cabezona y acá yo quiero mi macho y mi huevo y mi huevo y mi huevo y me voy a comer mi huevo. Ok, comete el huevo, porque cuando vos sos tan carnal y tu, tu sabiduría está en la pelvis, no vas a triunfar en la vida, porque hay que tener bueno, ya, pues mucho escándalo, la voy a quitar. Pero vayan y díganle, este, hagan spam a la, a la Wendy, a la Paola, a Kimberly, que no vayan a ese programa. Porque nada más ellos quieren así vistas. Dice: todos los argentinos odian a México y serían y estar dida la toja. Dice por aquí: ¿Quién será la Judas? ¿Quién será? ¿Quién será? <coughs> la mamita quiere vistas, dice por acá la princesa. Dice Lunita, la Seriani, otro transfóbico. Ajá, es bien transfóbico. Pero ahí estuvo la, la extraterrestre Bocados. Pues, pero por ir en. Qué feo. Obviamente no quiso estar aquí debatiendo la extraterrestre Bocados porque no le dije, pues te pago. No. Ella nos debería de pagar por permitirle este bonito espacio. Mm, ya te di mi like, tío. Gracias, gracias. No olviden dejar sus likes. fue Muy fumadita la Emily por acá. Tiene un... ¿Cómo? Hola, se queda como payaso, dice por acá, momia diabética y, y, la, y la que momifique, ¿sí o no? Y la que momifique. Pero pues bueno, que alguien le explique, al... es más, le debería de hacer una réplica a la mamita Hernández diciéndole que hay tres tipos de diabetes, pero bueno, es obvio que por... Por eso Wendy, ¿qué dice acá? Nubias, qué escándalo. Por eso Wendy se la ha pasado exhibiendo a sus bomboncitos, porque Marlon le hizo la traición y ojalá ya tenga su amor propio. Pues es que imagínate, pagarle a alguien y que te esconda y te niegue, qué feo. Dice mi Leonela la trans en Michigan. Ay, no, yo antes veía chisme no like, al principio eran buenos, al principio sí, cuando empezaron aquí en YouTube sí, pero ya no. Ya no, la verdad son bien homofóbicos, machín. Y bueno, hablando de chisme, voy a dejar aquí un link en el chat de en vivo. Quien guste, le da clic, su pura voz, para que salga aquí en vivo a decir un saludo, a decir su opinión, lo que quiera. No sé si mis moderadoras me puedan fijar este link. Si Adancito, que está aquí en Cuerpo Presente, me puede fijar este link, le da clic y lo fija, o Lorenita. Dice por acá Maye te conviene ser mejor imparcial y ni hablar mal de la Cheques bocados ni de Seriani. Así agarras mejores notas de todos. Pues sí, pero es que a veces no se puede con ciertos personajes, Maye, Perdóname que te lo diga. Nadie es Judas, eso lo planea cualquiera. Conociendo a Wendy y al Marlon es como fácil. Hay chisme cómo nos entretiene dice RC por acá. La verdad que sí. Acá apoyan al Seriani, dice, toda la verdad, Seriani, eso no puede ser de que de la noche a la mañana pueda dejar el amor, dice Claudia Herrera, pero ya ella dijo en la entrevista ahí con Netas Divinas que ya, que ella ya estaba cerrando ese círculo, para quien, para quien no vio, pues vayan y vean ese, chútense el programa de Netas Divinas, está padre, de la Wendy, dice, eso sí, sí o no, pues sí. Pero bueno, cada quien, a ver, les sigo yo leyendo aquí sus opiniones. Dice que acá que el tu tío el Seriani es transfóbico. Dice, ay, se me fueron los comentarios. ¿Será el ropero? No, ¿cómo va a ser ropero? No, no, el ropero es el chofer y, y guardaespaldas nada más de la, de la patita, de la paola. Ah, que también, quién sabe quién se hizo la, la cómo se llama la lipo de la papada. Va saliendo de cirugía el día de ayer la salma. Hablando de, hablando de fuentes de información. Dice por acá. chicken bocados. Es. es me he perdido. Cuidado, solo son colgados. Sí. Dice Julie MP. Wendy y Marlon sí tenían una relación. Era obvio. Dice, era obvio. No más que no sé por qué nunca lo aceptaron. Pues porque él es hetero. D disque Chisme no like los mejores. Ay, no, Lucía. Mi querido Sam, era cuestión de tiempo que Wendy viera que Marlon era malo, al igual que Paola, nos trataban de tontos a los fans. Pero ya ven que nunca debes hacer ah, que debes de hacerte oídos sordos. Yo pienso que el Chisme no like, son homofóbicos, dice por acá Mercy Ocean, Eli dice, o oh, el Judas, ha de ser el mismo Marlon, ya está viendo sus amoríos con las chiquis bocados, no, no creo que la chiquis tenga para darle el poquis, dice Nancy, si sí se puede Claudia, con tanto que le vio la cara, Wendy se hartó obviamente, y fueron cuatro años de amistad, según, acuérdense que fueron cuatro años de relación entre el Marlon y la Wendy, de pura amistad, según este... Según los dos. según Bueno, ella a veces nos, nos daba acá indirectas, la verdad. ¿Para qué esconderlo? Dice por acá. Pues sí. Dice por acá, Edgar Zúñiga fue un ciclo. Ya no más la amistad que tenían. Mejor que ya ese vividor haga su vida. Pues ya con su novia, ¿verdad que sí? Ahora resulta que como... Que compró casa cuando Wendy estaba en la casa de los famosos. Ay, llora. Y aparte agarró carro, agarró dos trocas y casa nueva. Y la Wendy en la casa de los famosos será. Dice por acá, Wendy siempre va a estar con personas como el Marlon porque le gusta pagar el precio a la hermosa. Dice Dana. Dice Evelyn, cae mal porque es una metiche, pero cuando no les conviene se quedan calladas. Al Marlon siempre. Se le vio lo vivid, vividichis. Dice, car, car, Cari Marlon. Ah, no, Cari Marlop. Dije que... Marlon está vendiendo sus amoríos que, que tuvo con Wenchis. Yo digo, no habrá videos. Si hay foto hay video. Como dice el meme. Si hay foto hay video, ¿verdad que sí? No, yo digo, en mi mente, inocente, que hasta le prohibía tener un celular a la Wenchis cuando así for You. La Wendy ya se cansó de que eh, la Wendy ya se cansó de él, ya consiguió a otro. Dice y Lela. Yo creo que Marlon es vice suárez y un narcisista igual. No fue todo culpa de él. Wendy le gusta la mala vida y buscar chicos guapos. No ve más allá. Yo digo, yo en mi mente turbia. Yo creo que sí le prohibía eh, los dispositivos telefónicos a la Wendy. Tipo Christian Grey, dice, nomás espérame allá, este, ¿cómo era? Y dice, Sam dijo la vampira que no va a grabar contigo porque a ella no le gustan los chismes y tú eres muy lioso y te huele la, ay, llora. A ver, vamos a ver si es cierto. Conmigo no, ¿eh? Mejor ir a tú, Sergio, en vez de andar de truco, desbloquéame aquí el truco para que se te quite de andar de chismoso o ve un comercial. Va. Así, en vez de andar delioso. Dice Julie MP, bendiciones. Bendiciones también para ti. ¿Verdad, Lorenita? Mejor que apoyen con su like. La verdad. Pero bueno. Dice este. Coincido con Mayego. Ojalá Wendy fortalezca su, su amor propio y su, auto, sí, su autoestima, dice por acá. Y no acepte migajas de nadie. Pues no ves que ella anda con. que ya anda con otro truco. Sí sí saben ustedes, ¿no? Que anda con este un chavo físico, ¿cómo se dice? físico-culturista, algo así. Y ya lo invitó a cenar al restaurante que inauguró Nicola allá en Ciudad de México Pues porque ella dijo en Netas Divinas que está bien, que a ella le gustan así mameys Y pues no tiene nada de malo Pero al menos este nuevo chavo ya se ve bien diferente Ya se ve más educado Se ve pues mejor que el, el, el Colmenares, la verdad Miren acá, vamos a ver cómo aceptó ella que ya no más Y que está decepcionada del marlo. Para quien no vio el programa o pues no tiene cable. Que esté ahí involucrado con, con algún chico, pero ay vengo a llorar, manas, pues, ¡Ay, maná. ¿Estás enamorada no, ahorita? Estaba ya no maná. No me digas. Sí no es que yo creo que ¿Qué hace ahorita... que te desenamores? Este yo creo que, que la, la que no te pongan atención y que nada más es... Que te den por hecho. Exacto. Entonces yo creo que ahorita eh, con ahorita me está yendo muy bien y yo creo que lo peor que yo pudiera hacer en estos momentos es tener una relación con alguien o así, porque la verdad los hombres ahorita me voltean a ver por que quieren ¿eh? y que yo les compré algo. Que yo pues insisto. no, es ¿eh? mi madre. Pues... las nalgas no he cuestan. <laughs> <nefro, risas> <pero>, oye. <laughs> ¿no? Ay, pero ojalá, mira que esta... Pues sí, esta enorme fortuna que has recibido, fortuna literal en todos <laughs> sentidos, eh, que ojalá digo, entiendo que es, que es muy reciente y ahorita qué bueno claro. que pongas el foco en, en capitalizarlo y en facturar, claro, felicidades, sí, sí. felicidades. Ay, pero que eso no te aleje del verdadero De amor. Ay, sí, ya, pero yo creo que, sí, lo es, que a es que Yo no tengo que buscar el amor, el amor me tiene que llegar me a mí. Llega, cuando sí. menos lo esperas. Es que cuando lo buscas es cuando la cagas más. Pero, sí. ¿Sí? sí, sobre todo si buscas desde la desesperación <laughs> sí, o desde. Claro. O sea, hay que hacerlo desde el lugar, lugar correcto. ¿No? Pues sí, mana, ¿Qué? pero. Pues oh, bueno, nombre? vamos a ver qué pasa. ¿No tiran por ahí un amiguillo o algo? Fíjate que sí. <laughs> no, estás sola, es. mana, Disfrútate. Sí, ahorita como al que quiera y que me claro, Que hacer. pase, que se retire, que pase, que se retire. Oigan, y quiero agregar de una vez algo. Agrégalo, agrégalo. Por vengo a agregar eso porque piensan Ay. que porque una es chica trans, nos van a gustar todos los hombres. No, el que no. Sea. Porque mira, voy por la calle. Pues ella ya, claro. Hasta ya está ahorita bien viral este TikTok de decepción, Digo, oye, es que luego me menciona esta plataforma YouTube, se enoja. Decepcionada del Marlon. Dice: es el mismo Marlon quien vende la información a las chiquis bocados. No, no creo, no creo, Eli. Dice el rinconcito de Mario, saludos. Ya tenías ratito sin venir por acá. Hola, tío Sam, ¿cómo estás? Esa persona como las perdidas de ejemplos. Ella que. Ellas siempre van a, van a pagar por así for you. Eso no es ni será amor. Ya vieron a Paola cómo anda con todos los anexados. Ahora. Dice Blanca, el mal nunca triunfa la Kimberly feliz feliz en un programa de Televisa y la extraterrestre se muere de envidia. No, la Wendy dirás tú, Wendy. Quien te niega no te ama o le avergüenzas y a quien le pagas te da caricias con Pradas y nada más, dice Julie MP. Eso sí tienes tú toda la razón. Dice acá el rinconcito de Mario, se distingue ese anexado en su vestimenta, el de la Wendy. ¿O quién? Hola Octavio, Octavio MX y ese milagro, bienvenido al menudo. No olvides dejar tu like. Neti Rojas dice buenas noches, Sam, llegando, corriendo y dejando mi like. Bendiciones también para ti, Neti. Pues este, les digo que ya el, este, la Wendy ya anda con otro, con el reemplazo de con el reemplazo del Puc Colmenares. Ya ella anda con el reemplazo. No sé si, bueno, somos casi acá un poquito más de 700 personas. Pero si ustedes no han visto o no llegaron a ver las historias de la Wendy, aquí se las voy a poner. Nada más, déjenme encuentro de que pues ella hizo una historia en Instagram para darle celos a mi tío el, el pujo. Qué bueno que no lo eliminé. Mm, a ver, ahorita les digo. No sé si llegaron a ver de que invitó a un chacal al nuevo restaurante de, del Nicola. Está bien. Está bien, ya. Lo, al menos este se dio cuenta. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro se dio cuenta. Mi tía. Ay, aquí hay uno. Dice, ¿qué dice la Wendy? que La Wendy. Ah. Y también declarándole su amor al David. Al David. A ver ese chisme. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue cuando subimos esa nota acá? A ver, a One Chiris la ando buscando. Relajen la raja. Ay, sería el lunes o okay? qué. Bueno, ustedes vayan comentando, yo ahorita les leo y les digo, voy a dejar un link para quien guste, aunque sea, subirse aquí al matocho y mandar un saludo, lo que ustedes quieran decir y opinar con su puro audio. Nomás no me vayan a, a recordar a, a mi ama, por favor. Ay, la chiquis bocados. Un envidiar a, a, un envidiar a mi tía en crimini. ¿Por qué será? ¿Porque se casó acaso? ¿O qué? Ay, no hallo el video. Donde la Wendy va a cenar con el truco. A ver, a Wendy Grayford. ¿Cuándo sería ese truco? No, hasta la Jessica esotérica anda hablando acá. No, pues a mí, cheque mi casa, cheque mi cuarto y nada. Lo bueno es que la Wendy ya tiró los aretes que le dio el Marlon. Es que ando viendo. Dice: Wendy tira los aretes que le regaló Marlon Colmenares. Si ¿Sí vieron ese, pues aunque sea, les pongo este. ¿Fue el video del martes? A ver, ahorita lo eché colore. Pues Ahí los tiro. Acabo de dejar el link para quien guste subirse aquí al matocho y saludar. Nomás les digo, no me vayan a recordar a mi mamá, porque luego aquí, ya ven. Ahora vamos a aprovechar y echémosle todas las culpas a ese vi vividor al colmenares, dice por acá, nubias. No, espérate. La que yo digo tiene que decir algo sí o sí es la Wendy. Dice Karina Hernández, por ahí escuché hace rato que andaba buscando los aretes porque va a salir. Se piensa que se reconciliaron por debajo del agua, no, no creo. Dice, un clavo saca otro clavo o hace el agujero más grande. Dice, Mr. Cindy RMZ. Ahora. Será. Pues esperemos, no. Pues esperemos todo bien. Pero el que sí anda bien atacado por el chisme no like es el Marlon. Pero bueno, acabo de dejar ya el link. Aquí en el chat en vivo, nada más ustedes le dan clic y pueden subirse aquí a, a lo que guste. Pues acá se subió un tal que el mojón de Paola. ¿Quién será? A ver, ¿quién será esta alma en pena? Nada más voy a esperar que quite la cámara. Yo ya vi su rostro. No sé si vayas a quitar la cámara. Oye, Sam, dice la ET. Que ¿Qué qué? La IT, e. <laughs> que a la patas, eh, ¿qué dice la Leonela Vela? Dice la IT e. que la patas no la odia porque será. Ah, la extraterrestre, la IT, e. <laughs> pues sabe, para no echársela encima. Hola, hola. ¿Sí me oyes? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, la ¿Sí otra vez vi a... en, en vivo cuando estaba la Chiquis Bocados, la esa mentada Chiquis Bocados. Ajá. Este, de que estabas hablando, bueno, supuestamente dice ella que habló de inmigración y que sabe qué tanto. Te voy a decir una cosa. Yo viví en Estados Unidos. Eh, la gente, si está ahí en el like, que me den la razón. Yo viví en Estados Unidos casi más de 20 años. Entonces, cuando tú vives en Estados Unidos, y supongamos, este, alguien te, te cae mal decir como a ella le cae mal todas las del plan no hay un teléfono de inmigración en el cual te van a contestar y te van a decir ah deme los datos de la persona para ir eso es mentira eso no funciona así la única forma que puede llegar a pasar eso es de que un ejemplo si a mí me golpeó si tuve un problema con la persona o si hizo cualquier cosa que haya, me haya agredido, primero va la policía y luego llega inmigración. ¿Sí me entiendes? Porque ahí te van a pedir papeles. Si tienes papeles, tu, tu ID, lo que tengas de Estados Unidos, si no tienes, pues le vas a decir porque ahí, ahí sale todo. Solamente si te arrestan. No es de que un ejemplo fulana, oye, ¿sabes qué? Mi amiga, este, una persona vino a trabajar, no te van a contestar y te van a decir, ok, ¿dónde estábamos? Y, no, así no funcionan las cosas. Así no es. Mm. Ahora, un ejemplo, ella salió de Estados Unidos y un ejemplo, este, dicen que al regresar la pueden, le puede afectar en eso. No le va a afectar en nada. Porque haz de cuenta que para empezar, a, a lo que yo tengo entendido, porque yo sigo mucho la, Yo soy, es, me llamo el mojón de Paola por Paola. Porque hacía muchos, muchos videos con Elmo en, en TikTok. ¿no? Ah, ya, ya, ya. Por eso el mojón de Paola y por eso tengo la foto de la Paola. Entonces, haz de cuenta que este, um, lo que estaba platicando Kimberly, o sea, supone que a lo mejor sí fue a trabajar lo que tú quieras, pero no hay un contrato, no hay algo de por medio en el cual haya... No hay un comprobante de que ella le dieron un dinero, si me entiendes. Yo conozco muchas amigas. No sé si tú conozcas a este, a un tal Rick Lips, que ha estado en muchos shows ahorita, últimamente. Sí, 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 sí. De hecho, es de acá de él, Guadalajara. Ok, él es mi amiguísimo de años. Yo lo conozco desde el 92. Y él ha estado trabajando en Estados Unidos desde el 96. Y sin está de trabajo, o sea, o sea sí. Él, él, él trabaja, él trabaja. Pero haz de cuenta un ejemplo, él no está, él no tiene visa de trabajo, él, él trabaja, un ejemplo, lo que, pas, lo que pasa con él, que es un caso muy especial, la gente que le dio la visa a él es gente que trabaja en inmigración y que lo conocen, ¿sí? Ah, va, va. Entonces, él tiene muchas palancas en ese aspecto, pero no le va a afectar nada porque te voy a decir una cosa. Él no sube, él no sube, sabes que estoy en tal bar, no sube, estoy en trabajando, nada de eso él sube. si me dice algo muy personal de él y que lo hace. Y hay mucha gente en Estados Unidos, yo trabajé mucho tiempo sin papeles, mucho tiempo, no puedo arreglar, me regresé a México, ahora estoy aquí en México. Entonces, haz de cuenta, así no funcionan las cosas. Ahora, este, te voy a decir una, a una persona que sí le quitaron el pasaporte y, y te voy a decir por qué fue. Este, la única forma que le pueden quitar el pasaporte a una persona o una, una la visa, esta persona trabajó en, en Los Ángeles en varios bares y todo eso. Y el menso en su teléfono tenía las capturas y tenía mensajes de lugares donde trabajó. Ah, Pum, ya ya ya. Si me entiendes, un ejemplo, o sea, en tu teléfono te lo revisan y te lo revisan todo. Sí, ¿sabes? sí, claro. Sí. Entonces ahí le salió que por qué tenía una fecha ahí mencionada y todo eso. Entonces, inmigración no te va a cuestionar, ¿tú ¿sabes qué? Aquí, aquí te pagaron. No, tú estás anunciándote como un trabajo y todo eso. Entonces, eh, pone que a lo mejor Kimberly anunció de que hola está en el bar. ¿cómo se llamaba? Mezquita, algo se llama así. Ajá. Y que lo anunció. O sea, pero no hay una prueba de que digas o sea, de algo monetario, ¿se me entiendes? A ver, entonces nos estás queriendo decir que la chiquis pues, lo hizo por figurar, ¿no? Es que te, mira, te voy a decir una cosa. Eh, no sé si tú supises que la chiquis, ella fue, vino aquí a México. Sí. No sé si tenga papeles, la chica no tenga papeles. No sé, a lo mejor tiene visa vigente, no sé. Aquí estuvo en México. Y a lo que yo tengo entendido, ella, ella hace cuenta que si ¿sí te has fijado que de repente hacen live, está, está la Wendy, hace live Salma, hace live. Sí. La que está alrededor de ella. Ajá. ¿Para qué? Para aumentar vistas. Entonces, esta chica lo que hizo, se hizo amiga de ellas por no sé por medio de no sé quién y empezó a hacer likes con muchas con, con todas se juntaba y hacía likes hacía likes entonces haz de cuenta que este muchas le eh, se llevan mucho la carrilla entonces le empezaron a echar mucha carrilla a todas ellas le sí. decían que la colgada que esto y lo otro ahorita estaba viendo un TikTok donde supuestamente le debe Grecia le debe tres mil pesos sí, porque iba a hacer un, un like con esta con esta con Grecia iba a hacer un like que nunca lo hizo que supuestamente nunca lo hizo y le pidió un nuevo prestado Ajá. Para empezar, este una, una colaboración, o sea, sí la puedes cobrar y todo lo que tú quieras, pero ya es sobre tu riesgo, no hay ningún contrato de nada. Ahora, es... si lo hizo ella por tonta, ¿para qué le va a dar dinero a una persona que ni conoce? O para qué ah, le daba todo por adelantado también. Así es, o sea, es como yo no voy a, o sea, yo no, yo tengo, yo. Soy DJ y yo no voy a trabajar en un lugar donde no me van a pagar, ¿sí me entiendes? Exacto. Entonces. Fíjate, yo le dije a ella, yo le dije, vente a mi canal, hoy le mandé WhatsApp, porque me pasaron ahí, no voy a decir el nombre, el número de, de la este, esta tipa, uh -huh. y no quiso. Pues obviamente porque pues no le iba a pagar yo. Y, y te voy a decir una cosa, para que no hacemos tontos. Ella lo está haciendo por figurar, la verdad. Ya estuvo en el, en el este online, ¿cómo se llama ese programa que me nunca me lo no like. Andale. Y también dijo puras burradas, o sea. Hay que hacer, se necesita ser muy ingenuo por no darse cuenta de las cosas. Ahora que dijo el de online que todas las todas las trans están enojadas porque fue a trabajar. El, ay, él vale gorro. Aquí la, o sea, tú ves una cosa, tú, tú siendo haciendo show o haciendo lo que te gusta, te vale gorro lo que la gente contrate. Exacto. Ahora te voy a decir una cosa que pasa. Un ejemplo, a Ricky Lips, a él le pagan por show. No te miento, le pagan de, de 20 a 30 hasta 40 mil pesos por un show. O hasta 50 mil pesos por un show. Y supongamos, las chavas que van empezando y, o, o chavas que apenas están en, en poquito tiempo en el travestismo y todo eso, les llegan a pagar hasta 1.500 o mil pesos, ah, hasta sí, 800 sí. o 500 pesos. A las que van empezando. A las que van empezando. Exacto. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la más draga y con todo este tipo de programas de Drag Race? que les está dando auge? ¿Les está dando vistas? ¿Les está dando eh, conocer a la Morbo, gente? el rating y, y, y el bar les paga más, ¿se me entiendes? Exacto. Yo, como DJ, yo trabajo, yo trabajo ahorita trabajo un en puro en, en, en lugares derechos, en eventos. Pero para entrar a un lugar, a, a, en lugares viejos y todo eso, en Guadalajara, todo eso, te quieren pagar una miseria como DJ, te quieren pagar como unos 800, 1500 y te da muy sí, bien, 1000 pesos, muy bien así. Entonces, yo me entero de muchas cosas. Yo quería traer a, a esta, a Wendy y quería traer a las pérdidas aquí, yo soy de Celaya. Yo la quería traer a ellas, pero salen muy caras. La verdad salen muy caras. Sí, 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 sí me pasaron ahí el de, de sí. 80 a 150, mil. mil. Sí, si traer las tres? Casi 150, 180 sí. por las tres. Ahí tengo yo el catálogo. Uh -huh. Entonces te voy a decir algo, los bares, le digo, "Oye, pero cómo tú cubres todo eso?" Es lo que fíjate que una cosa que dijo esta este dijo mentiras esta chamaca. Dijo que, que, que valía 400 dólares este eh, ir a ver ir a ver y jamás dijo los 400 dólares son por cuatro personas. Y por son la 100 botella por y persona. por las bebidas, ¿no? Son, ajá, pero son 100 por persona. Exacto. Y así funciona en Estados Unidos. Yo trabajé, no sé si tú has ido a Los Ángeles, yo trabajé en el Circus y en las Arenas. Uh -huh. Yo ahí trabajé por mucho tiempo en, ese, en esa discoteca. Ahí llegó a ir a, llegó a, ir a Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Paquita del Barrio, muchos artistas que invitaban todo el tiempo. Fue una de las mejores discotecas que hubo en todos los tiempos y ahí me tocaba trabajar allí, y ahí trabajó el show de Leaves, trabajaron muchos que están ahorita, ahorita que están muy famosas, demasiadas han trabajado allí, entonces, este, y les pagan muy bien, pero, en, en, ¿sabes cuánto le pagan en Estados Unidos a una que hace show? A ajá. una, a una que, que es de residencia de, East, un ejemplo, que vive en Texas, le pagan por noche unos 150, 200 dólares por lo mucho, lo que ellos sacan son los tips, que a veces oh, le dan las 300, propinas. 400 dólares, ajá, porque pues la gente poquito. les da de 5, 10 dólares, 20, 100 dólares si alguien... Se sí, sí, la suerte, si Pero si no eres reconocido, pues... Es que, mira, es que no importa que sea reconocido Te voy a decir una cosa. Uh, un ejemplo de, del shop de Lips. Eh, Ricardo es el más conocido de todos. Es el que gana más. De ahí le sigue este, una Dani que hace de Dulcal, que también le gana más o menos. Pero hay otras que, que también trabajaron con ella que no les han pagado lo que debe de ser y tiene mucha trayectoria, son muy buenos pero la verdad no quieren pagar la, ahorita los bares y las discotecas les pagan a la gente que solamente sale en televisión o son muy reconocidas como la Wendy o las Paola o las pérdidas uh -huh. es eso y, y esta niña lo que está haciendo es eso, simplemente ella quiere figurar foco, figurar pero pues y, qué fe, oh, a costa de a costa pues de, de alguien ahorita que... se juntó con otra gorda con, ¿Con quién? la gorda esta con una que no sé cómo Ah, se llama. con la Charosky. Con la Charosky, otra, la Charosky. otra. Bocona. Sí, sí, pasamos aquí el chismecito. Entonces, decir, pues, tú, tú crees que es por figurar, básicamente. Te voy a decir una cosa: lo que, lo que, lo que llega con ese tipo de gente. Este, lamentablemente, esa gente no cabe ni, ni, en ningún lugar y están quedando muy mal con toda la gente. Pues claro, ya no. se quemaron aquí y allá y ni credibilidad. Puro odio, no. envidia. Ay, no. Sí, mira, la otra vez aquí, vi, aquí vino. Vino a, vino a un comercial a una tienda de, de muebles vino la esta la Wendy y la Kimberly Paola no vino porque no sé qué andaba haciendo y vino con las robustas yo nada más le pedí foto la, a la Kimberly y a la Paola eh, no a la Kimberly y a la Wendy nada más a la única que le pedí pero andaba la robusta andaba la salma nada, todas ellas pero son bien pesadas son súper pesadísimas eso te puedo decir pues es y es lógico si ¿sí me entiendes en no, qué aspecto en la vibra o en qué en, en que se sienten que, que son amigas de ellas, si ¿sí me entiendes o como sea, muy alzadas, quieres decir alzadas, se puede decir alzadas no sé, inventadas, ajá, como, como como diciendo, yo soy amiga de la Wendy, yo soy amiga de esta, okay. salgan a su lado, si ¿sí me entiendes entonces, eh, yo si las llego a ver, yo no les pido fotos, ¿sí me entiendes porque no son mi, no son mi no, ni me, ni me agradan ni me desagradan, simplemente me dan lo mismo ¿sí me entiendes, Ahora la sí. que sí es a, a la que no tengo fotos con la con la Paola, la que tengo muchas ganas de conocer pero te ajá. digo, sus amigos, es que es un círculo así, es como lo que pasó con el Randall. El Randall, ese les metió dándoles, dándoles este votos, usar o cosas en la cara, todo ese tipo de cosas. Poco, poquito, pues te vas metiendo como sí. la humedad y ya luego. y mugre, ¿no? Así, así es. Ajá. Pues es que así también es un modus operandus también para meterte como la humedad, la verdad. Sí, pero, eh, mira, tú dices una cosa, todo esto es este, tú dices una cosa. Yo, este, ahorita ya no frecuento yo a Ricky Liz porque, pues, él está en Guadalajara y yo estoy acá. Pero cuando lo vemos, me, lo encont me lo encontré en el concierto de, de Mónica Naranjo ahí platicamos un rato. Pero es, él sí bien humilde, eh. Muy, pero, muy humilde. Tú una, pero te una una cosa, Ricardo ya está en otro nivel. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que hay que hay que entender eso que ya cuando una persona ya está en otro nivel, no es que uno sea más bajo simplemente que ya pertenece a otro mundo, es como ahorita la Wendy, la Wendy ahorita pertenece a otro mundo, sí. para que la vea O sea, para quien... Ahorita sea, está con el turismo, yo iba a ir ahora y no fui por no, o sea, no Pero pude. También se pues, la, la tiene que creer la Wendy porque pues ya ves pagando pagando al Marlon, pues. Mira, te voy a decir una cosa, a ver quién no le ha pagado a hombres. La verdad, pues, pues yo, o sea, ay, no te creas, no. no. No, mira, no tiene nada de malo, te voy a decir una cosa. Yo estoy viviendo con un chavo allá en Los Ángeles y este y yo pagaba la renta, si ¿sí me entiendes, él nada más pagaba lo de la comida y todo eso, Ay, sí, pero soy. yo le invitaba a cosas, yo nunca lo vi como algo así que él estaba pagando. Bueno, sí es cierto, tienes razón, tienes Simplemente razón. Simplemente es algo recíproco, sí. lamentablemente ella ahorita está en el foco del huracán, y de si le pagó y si le dio eso dinero, la bueno, verdad. Tiene razón, pero pues también, eh, eh, o sea, el vato, pues no, ya ves. Pues a ella le gustan así, a, ver, a mí no me gusta, ¿verdad? Sí. ¿Y ya ves su, su, ¿sú, ¿sú sus videos de él? ¿Subidos por los No, ay no es o sea, que la, no podemos la, decir la, esa palabra. Ay, por... perdón, sí, perdón, sabía. Subo esos videos, no tienen nada que ver, no tienen nada, no me gusta a mí, no me gusta, yo lo vi yo todo. ¿A poco? Nada que, nada que vería en torres. Ver. Es que no, a mí no me gustan la, los chavos así, este, formidos. Muy así, forjo No. Bueno, Como Oscar. das de cuenta que te gusta una cosa, lo pero que pasa es bueno, que yo ya había muchos estrellas. Con la entrevista de ayer, perdón, de Antier. Sí, viste que tuvimos aquí al Oscar de, de invitado. ¿Qué? Al Oscar, al esposo de Crimini. Fíjate que lo iba a ver, pero luego me puse a ver otras cosas y, la, Ay, no, y me quitó tiempo cuenta. porque vi, la, vi tienes la, ver, la. Tienes que ver la entrevista y ya mañana te subes para que des la opinión. Fue un lío, ¿eh? Porque Crimini se atacó. Sí, Entonces, hoy, sí, yo hablo mal de ella, que yo hablo mal de ella, y pues ya ves. Pero porque, es que te voy a decir una cosa, esos chamacos van a terminar mal. Van a terminar mal y lamentablemente este, yo no le veo un gran futuro en un esa futuro. relación. Que no. no, esperemos que sí, que esperemos que sí. Mira, pero, no es que, no es, es que te voy a decir una cosa, no es que le decimos mal a la gente, pero es lo que es, lamentablemente. O sea... Verte, Jorge. Un, es que uno, uno sabe cuando está una persona que vale la pena y cuando no no, y el chamaco no vale la pena. Ay, no sí. este, O sea, bueno, pero, hay, que, hay que ver las cosas también, o sea, no hay ¿sí? que hacer. Es como el Marlon, el marlon tampoco vale la pena y mira quién está ¿sí? con él. El, ¿sí? el, el ¿sí? que estaba. Te voy a decir una cosa, ¿sí? el, el chamaco antes de que andaba con la paola, este, Ay, una eso. vez le, le mandé un mensaje en, en, en Instagram con otro, 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 otro perfil. A ver, ¿quién el, ¿quién? quién? ¿Cuál de todos sus ex? El, el anterior a este el Jesús el Jesús ajá ese, sí ese mero el Jesús haz de cuenta que le mandé un mensaje le digo hola cómo estás le digo y luego me dice este vas a querer servicio o algo dice porque este solamente hablo para eso y me mandó todos los precios cómo que o sea de chichifo <laughs> sí y luego luego le dije no 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 me interesa eso le dije nada más este quería saludarte y me bloqueó no, no, no te creo. A mí, sí, no, no a, no. a mí, a mí con pruebas. No, 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 tuve tiempo. Acuérdate, cuando te bloquean, ya no, te borra todo. Ah, ok, ok. Se borró todo, o sea, dije, dije, pero me queda así, pero es chavo, sí dicen que, que está bien, bien. ¿eh? Ya, yeah. a mí me gustan como los de la Paola, como es. <laughs> más o menos. Aquí los dices tú. Así es. Bueno, Jorge, pues te agradezco. Sí, mucho. pero. ¿Quieres ya, dejarlo en tus redes sí, para que te sigan. Sí, ya, ya, he hecho ya. Te digo, yo tengo el, el, el TikTok igual, el mojón de Paola. Hecho, Ay, te okay. voy a decir una cosa. Yo fui el que hizo el video de... ¿No me hiciste su, un TikTok echándome? El, el de Mariela del Barrio. ¿O cuál? No, ¿No? Mariela Ay. del Barrio. El de, a ver, ahorita, este, mándame El de, un de Mariela aquí, la del Barrio, el que subió en la Casa de los Famosos. No, no lo... La, cuando estuvo la Wendy en la Casa de los Famosos. En el segundo episodio, en el segundo en la segunda gala. Lo a, a ver, mándamelo. Mándamelo ahorita por Instagram y lo desmenuzamos. Sí. Pero bueno, te pues... digo, no creas nada de esto de, 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 de esto oh. inmigración. Mira, cualquier persona que te pregunte que te diga. las extraterrestre bocados. Sí. sí, pero no, no, es así, no funciona, así no es, así no. Inmigración no te va a contestar y te va Sabes que si fuera eso, imagínate cuánta gente no deportarían. No, pues sí. Estaría solo Estados Unidos. Así es, chamaco. Bueno, Jorge, pues te agradezco mucho. Ya te dejo porque el internet de 15 pesos se nos va a cortar aquí. Sale, <laughs> pues, a ver qué otro día. Muchas gracias. Nos Muchas nos gracias. Y y ya practicamos un te subes y te animas, ¿va? Sí, voy a checar eso ahorita, el video que dijiste. Sale. Va, muy bien. Va. Te agradezco mucho. Bye. Ah, pues ya les digo, ahí discúlpenme ustedes, ¿realmente cuánto nos queda de internet? Es que saben que no es broma, no tengo internet en la casa y estamos este, comprando paquetes de dos horas. A ver, ahorita acá me va a confirmar. Muchísimas gracias. Ahorita, si aquí me mandó Queen Beach, si es que nos queda tiempo, nos quedan 15 minutos, bueno, 5 serían, porque tiene que terminar el en vivo. Bueno, les voy a leer. No quise ser grosero, Jorge, discúlpame, pero no tenemos tiempo y luego les dejo aquí. Papando Moscas. Hola José B, bienvenido. Dice, aquí llegando tarde, pero seguro tarde. Gracias José B, de todo corazón, muchas gracias. Dice, a ver, les voy a leer, discúlpenme a los que no les leí, pero pues Jorge, que él es especialista prácticamente en este tema, que lo dice, él lo dijo por figurar. Ahí si gustan irlo a seguir al TikTok, dice que se llama el mojón de Paola. Este, a ver, aquí me mandó la solicitud Queen Beach, nada más cinco minutitos, porque este, se nos va a acabar el internet. Hello, hola, hola. Ay, internet viejo. Internet, a ver, cinco minutitos. Ay, no, Lo que tenga no que, pues nada, bebé. De veneno, eh, volviendo, volviendo al mismo tema, ya viste que la figurada, la extraterrestre, andaba con la Chuarosque ahí en los en vivo. Ya lo vi, pero a ver, mi duda es: yo no pude descifrar si estaban aquí en México. Ya ves que Charosky que es de San Juan de los Lagos o en Estados Unidos. Mm, bueno, esa pintura de la casa vieja que tiene la extraterrestre, esa, yo creo que sí andaba aquí en México. Ya, ¿verdad? Fíjate que yo me decía aquí el chacal: no le mando, digo, Adán, <laughs> no le manden mensaje. Ah. No le manden mensaje. Y le mando un mensaje. ¿Cómo que ¿Y esperaba? qué te respondió, hermana? como que esperaba un pago de por medio, me dice no, ahorita no, gracias y yo, a, pregúntale le... cuánto le hubieras preguntado cuánto le dieron ahí en, en Chismenos Live pensé, pensé le hubiera preguntado ¿cuánto no has... eh, 51 yo bebé le hubieras dicho 51, <laughs> no. bueno, ¿y tú qué, ay, qué opinas respecto a lo de Marlon? ay bebé ¿qué te puedo opinar? mi buen chisme es así ni modo ya sabes que una es bien pagadora por amor, hasta yo lo he hecho. Yo lo hice una vez por una moto. <laughs> También. Y o en sea, República Dominicana. No en México. ¿Compraste una moto al chacal? Me compré una moto al chacal, bebé, ni modo. No, no, eso ya son... Bueno, Wendy. Es que bebé, pues es que se entiende. A veces una tiene falta de amor en cierto sentido y, pues, una necesita amor de todos lados, no solo del corazón. Pero, bebé. Pues, eso no es amor, el amor pagado no. Pero, ¿sabes a quién preferiría yo? En vez de Marlo, yo bien me hubiera quedado con Villa en vez de Marlo. <laughs> mm, pero, pues, es que ya ves que cuando Wendy se encapricha, olvídate. Ya sé, bebé, ya sé. Pero ya sabes que Villa también ya tenía familia, entonces era otra situación, bebé. Sí. me avisas cuando falten 10 pero este niño desde el principio se le miraba cara de pues obviamente dónde trabaja güey en woman o trabajaba es, o sea ya sabes qué tipo de persona vas a agarrar para pues tener un, un tipo de relación sea no amorosa pero pues ya sabes el, el mal que te cargas entonces uh, muy mal por mi amiga la buenchis en cierto sentido Mejor que se lo hubiera buscado en otro lado, digo yo. Si le va a pagar, pues que le paguen bien, pero que no sea tan así ya experimentado pero, como pero él. Lo, ¿Lo contrató de milerotiches.com, no? No, bebé. Ellos se conocieron en el Woman. Él trabajaba ah, en el Woman. Sí, mano. bebé, ahí en México. Sí, yo que la sigo desde años a mi hermana La Huanchis. Yo ya sé todo el truco. A ver, cuéntanos cómo se conocieron según tú. Pues se conocieron en el Woman. Ella, al principio él como que no quería una buen chis. pero según era la, la Evelyn la que contó que pues nada, ah, hubo ahí un truquito y parece que se convenció y pues bueno, nada, rápido y furioso bebé, todo. Ahora aquí ya con Queen Beach información de último momento. Dice por acá, no recuerdo el nombre del mayate de la Paola, esa ese era amigo de 4K, ese también se peleó con Paola en Ciudad de México, ¿quién? Pero Villa se casó dice por acá. Dice José B Santiago, Sí. con tu internet, José B. Pero Villa no hay internet. Pero, cambiando de compañía. No, el internet ya está viejo, ya. Mañana vienen a instalarme el nuevo porque ahorita un pagar Ay. datos, un pagar datos. Ay, en serio. Pero aquí muchas gracias a los que desbloquearon el truco, a Leonela y. Ya también. saben, le la, la ayudita, como dice mi amiga La Vanessa 4K, ahí la ayudita, el, el, so el socorrito, hermana, socorrito. Para el pan y el café. Pues ni modo, bebé. Hay un video de La Patas y de Wendy Don, hoy oh, hablando de eso, que por Ay, es que no puedo yo decir. Sí, bebé, que una que en te lo está diciendo. ¿Qué, se qué, sabe? Es un bitch, ¿Qué crees? Que por ahí se andan filtrando los videos de lo que le pasó a La Patas. Pero eso es muy delicado. ¿A poco? No, lo a imaginar, sí. Ay, yo quisiera ver los bebés, ¿por dónde tengo la primicia? No, Deberías no sé, abrir tu canal eh, privadito La mensualidad, delicado, bebé. Como es muy delicado, hay, digo, en su momento yo creo que La Patas lo va a filtrar. Yo creo, nos estamos esperando para que... ya se habían filtrado unos no ya se había filtrado unos yo que sé no pero cuando los ellos se tiran los alcohol, pero los, ¿lo de los de la casa. ay pepe pero ya hay ves que en diciembre eh, hay más monetización acá en el YouTube yo digo quién Ajá. sabe en diciembre llegan a filtrarlos YouTube debería de ser un solo miembro para esas exclusivas bebé siento eh, yo pero como es un tema bien delicado. Se le tapan las caras, bebé. Se le tapan las caras. Bueno, Queen Beach, pues muchas gracias. Mañana sí te prometo acá un, un, un más espacio acá. Uy, uh, pues háblame por Instagram cuando te hagas en vivo y así para yo estar pendiente, porque como a veces no la paso trabajando y eso. Ah, va, va. Muy bien, muy bien. Mm, Ahí. Ya, no, oh, ya no me hablaste para lo que quedamos el lunes. Estaba pues, tratando de conseguir las pruebas. Pero necesito hablar unas cositas contigo para que tú ahí sí. eche la manita de la primicia. Uh -huh. Ahí te mando un uh -huh. mensaje para pronto. Dale, para pronto pues. Muchísimas gracias, Queen. Gracias. Igual, cuidar. Ahí estamos. Gracias con Queen. Dice, ya se encontró alguien con más dinero. Está, de, está enamorada de verdad, dice. Pues vemos. A ver, vayan aquí ayudándome. Chihuahua, yo no me quisiera ir, pero ¿qué creen? Resulta y resalta que el internet se va bien, internet viejo, pero gracias a Dios ya contratamos otro. Pero hasta mañana viene el técnico a instalarlo. Y digo, no, pues para tener dos. Cuando se vaya uno, este, ya está otro, o así. Luego que me ven bien pixeleado, más gasto en internet de Telcel. Y a mí no nos, nos está saliendo este truco viejo. Con ese internet no sale, con internet del CEN. De 15 pesos cada hora, no. Ahí se me va el internet viejo. Ay, muchísimas gracias, José B, por los 10 pesos para el internet viejo. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón. Gracias, gracias. 1, 2, 3, gracias José de ahí que Dios te lo multiplique 70, es 70 veces 7, pero aquí se le puso 77 veces 7. Ahora. Feliz, bueno, pero muchas gracias. Para por el socorro del gran interrumpido. Y bueno, pues ya vayan dejando sus últimos comentarios para ya despedirme, por favor. Dice, gracias, sí. Agradezcanle mil, mil a, a la verdad les digo, no, no es broma si, si le ando batallando con el internet. De morrito, mandó 10 dólares, no 10 pesos. ¿A poco? No eran 10 pesos. Ah, sí, son 10 dólares. Yo dije 10 pesos para, para otra hora. <laughs> Muchísimas gracias. Ay, gracias por tus otros 10 pesos. Ah, no, 10 dólares. Sí, son 10 dólares. Ay, gracias. Leonela, ¿no quieres saludar dos minutitos aquí? ¿Cuánto tiempo nos queda? Señor mi... Chimino, ¿cuánto tiempo? Seis minutos. minutos? No, por si gusta su. No, es que no se puede. Primero se tiene que acabar la recarga de 15, luego pones otra. Y se va a quedar en pausa, y se va a quedar en pausa aquí. Y se cuelgan y luego YouTube me lo desmonetiza. Es un show. Pero gracias Leonela por tus otros 10 pesos de 10 pesos de Trans, ah 10 dólares de Trans. <laughs> muchísimas muchísimas gracias. Ahí agradezcanle, agradezcanle a la buena Leonela de la Trans, de. Gracias, Dios te lo multiplique 70 veces 7 agradezcanle por el socorro de trans. <laughs> Ay, no sé si ese comentario sea muy, muy a switch, pero bueno. Otro día. Ay, no, sube Leonela. Nada más, hola y, hola y adiós. Si no, yo me voy a quedar aquí en el telebrejero. No nos vamos hasta que Leon, yo quiero escuchar la gran voz de la trans de Michigan. Yo no me voy, Leonela. Que suba, que suba. Que suba, Leonela. Si no no, me, si no, no nos vamos, si nos vamos a quedar aquí en el matocho, ¿eh? Y, y el Internet viejo se va a quedar, me van a clausurar el en vivo. Y dale al chacal dinero, ay, no, cállate que ese es otro tema, porque Adán, ya este, ¿cómo era? Ya es el ya le voy a decir el pepón, ya lo jubilé de chacal, ya, no es, ya es el pepón. Porque ya ahorita no le andamos pagando los chacalices. Gracias a Dios, yo, igual que Wendy Guevara, hace 10 meses yo ya eh, me rectifiqué en el camino. Nomás le digo así, chacal, por el cuerpo, pero ya le voy a decir el pepón en TikTok. Está mi novio con la tele a todo vuelo, te lo juro, está bien, Leonela, mañana será, si no, ser, si no es ahora, será mañana, dirá la canción. Pero mil gracias a todos los que ayudaron ahí con el socorrito de Morrito. Y pues bueno, ya me paso a retirar, ¿cuántos minutos nos quedan? Tres minutos, ya me voy. Gracias, gracias a todas y a todos. Ya el pepón quiere sus Jordan, ya, ya ahorita llevamos este, el pokis, yo creo, ya mañana este, rompo el cochinito para sus Jordan, si Dios quiere, para pedírselos a, a mi amada de Estados Unidos para que traiga los Jordan al Chacal. <laughs> Pero otro día sí me quiero subir y quiero acabar a la Haiti. Por favor, Leonela, aquí, yo te invoco. Bueno, ya nos despedimos, cuídense mucho, un abrazo enorme y nos vemos el día de mañana. Gracias por apoyarme aquí a mis moderadores, José B., a Anita, no sé si andaba aquí, te quiero mucho, Lorena García, un besote. Nos vemos en TikTok en, uno, en una media hora, nada más me voy a bañar el cuerpo de morrito, y nos vemos en TikTok en media hora, me encuentran y encuentran a Dan ahí, como, como era, <laughs> autosams, ahí, cuídense mucho, gracias por estar en esta transmisión vieja, de, de que, de, de que y a ti que, cuídense mucho, bye.